Nosotros lo venimos diciendo desde el CES desde un principio que la pandemia no se ha ido, la pandemia sigue con nosotros. Es importante que la población continúe asistiendo a la vacunación, los jóvenes, más aún todavía, que están queriendo reactivar ciertos lugares nocturnos. Y es por ello que vamos a tener un COET este fin de semana, donde seguramente vamos a sugerir como sede diferentes medidas para evitar de que el ascenso continúe, para evitar llegar nuevamente a las terapias colapsadas. Y obviamente pedir a la población que, no, que continúen cuidándose, continúen con las medidas de bioseguridad y sobre todo que asistan a vacunarse, porque vean ustedes, la única manera que tenemos para poder reactivar de una vez por todas la economía y volver a una normalidad que tanto ansiamos todos. Nosotros vamos a sugerir, vamos a recomendar el día del COET que es necesario que ciertos lugares, ciertos sectores, específicamente los lugares de aglomeración de personas, llámese boliches, discotecas, bares, entre los requisitos para ingresar pidan el certificado de vacunación, porque ¿qué les digo yo a ustedes, dueños de locales? Si la pandemia, si los números de casos, si los números de muerte vuelven a ascender, nos golpea nuevamente el virus con una cuarta ola, lógicamente que vamos a tener que volver a cerrar y se va a tener que volver a una cuarentena flexible o restringir horario. Para que no llegue a suceder eso, necesitamos que la población esté vacunada. Si usted tiene 200 personas en su boliche y 200 están vacunadas, lógicamente que no va a haber mayores problemas. Pero si tiene 200 personas sin barbijo y de las 200, 100 no están vacunadas, probablemente volvamos nuevamente para atrás. Es por eso que el hecho de pedir un certificado de vacunación es beneficioso para ustedes como dueños de los boliches, como para la población. Esa es la lógica que tienen que ustedes utilizar. Vamos a determinar nosotros, vamos a ver estos días porque todavía es muy pronto para sacar conclusiones. Hasta el día viernes que vamos a hacer el COET, determinaremos las medidas o las sugerencias como sedes, como Secretaría de Salud, para que las instituciones privadas puedan también adherirse a ella. Hasta hoy hemos tenido éxito en trabajo en conjunto con el municipio y con las diferentes instituciones, porque nuestras medidas que se han aplicado en el COET han sido respetadas y por eso nosotros hemos vencido una tercera ola y hemos llegado a una mejor medida de restricción. Entonces, volvamos a sentarnos el día viernes, analicemos la situación y lógicamente creemos que vamos a tener un resultado positivo. Evaluación de lo que ha sucedido, especialmente estos últimos fines de semana. Hemos tenido una reunión con el comandante de la Policía Boliviana Nacional, el señor fiscal del distrito, los diferentes sectores que tienen que ver con actividades artísticas, culturales, gastronomía, boliches, bares, para poder así hacer conocer primero el alcance de la ley y todo lo que son sus restricciones que existen todavía. Desde el 16 de agosto al 29 de agosto vamos a hacer un recorrido no solo para verificar la cantidad de locales y obviamente actividades que están comprometidas con este hecho en el tema de la vacunación, que por lo menos en las primeras dosis deben estar todos con su certificado de vacunación. Se están buscando algunos elementos para poder controlar, ya sean manillas, ya sean certificados, para controlar el ingreso de cada uno de los clientes a diferentes actividades económicas. Eso lo vamos a coordinar ahora a través de la Secretaría de Salud, como también de Seguridad Ciudadana, para que ellos puedan hacer la verificación, el control y podamos así estar más tranquilos en lo que es el cumplimiento de las normativas que están vigentes en el gobierno municipal. La ley municipal que está vigente y su reglamento.